Sí. Chicos, buenos días nuevamente. Como les dijo la profe Diana, estábamos solucionando unos inconvenientes técnicos. El día de hoy vamos a abordar lo que es la actividad número 3 del área de matemáticas. Y entonces para eso, déjenme en un momento, les comparto pantalla. Esa actividad, Moni, ¿se está viendo bien mi pantalla? Qué pena. Sí. Listo. Esa actividad, entonces, corresponde a la conversión de grados a radianes y viceversa. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a empezar el día de hoy, por ejemplo, con este ejemplo. ¿Cómo convertir esos grados que me están dando, menos 143 a radianes? La solución es muy sencilla, multiplicar, siempre multiplicar entonces por pi sobre 180 grados. ¿Listo? En este caso entonces tendría, tendría que esto es igual a menos 143 grados de pi sobre 180. ¿Listo? En el caso tal que se pueda simplificar, yo lo puedo hacer. De lo contrario, entonces aquí me queda también 180 grados. Yo simple y llanamente simplifico esos grados. ¿Listo? Y esta sería mi respuesta, menos 143 pi sobre 180. En este caso no tiene mitad, no tiene tercera, ¿sí? El de arriba no tiene, o sea, el de abajo tiene mitad, tiene incluso tercera y el de arriba no. Entonces no se puede simplificar. Ahí quedaría mi ejercicio. Entonces recuerden que para convertir de grados a radianes siempre voy a multiplicar por pi sobre 180. Vamos a tratar de hacer este. Alguien que active el micrófono, por favor, y me diga cómo voy trabajando. Nadie. Entonces así, al azar. Alguien que me active micrófono, por favor. Valentina Monsalve. O Asli Nicole, que está con otra compañera para que se ayuden entre las dos. Asli Nicole Moreno. No. Profe, Aquí. Cuéntame. si uno no sabe, ¿se le ayuda o no? Claro que sí, Wilson. Bueno, profe, Bueno, sería pi. ¿multiplicar por quién, perdón? Pi sobre 180 grados. Listo, por pi sobre 180 grados. ¿Qué me Y da eso igual, entonces, dicen? ese se divide, ¿cierto? Puede ser, lo puedo simplificar antes de dar el resultado o puedo poner 260 grados de pi sobre 180. Cualquiera de los dos está bien. Es como me daría. Vas a simplificar primero. Wilson, tienes el micrófono desactivado. Ay, Ahora profe, sí. no. Vamos a simplificar primero. Bueno. Listo. ¿Qué le saco a 260 y qué le saco a 180? Mitad. Tienen mitad. Mitad de 260. 130. Hasta no se deja. Mitad 130. Como ven, ya había señalado 180, pero no se deja. Y la mitad es 180. 70. ¿Cuánto? ¿No sería 70? Ah, No, no, pero no, no, ahí no, sería. sería 90. 65, no. 90. Así. 90, por ahí le dijeron ya. Sí. Listo, ¿qué más tiene? Vamos en 130. Ese ya tiene tercera, ¿no? Este tiene tercera. 130. No, 130 no tiene tercera. 130 termina en cero, o sea que es un número par. Tiene mitad. ¿La mitad de 130 cuál es?
65. 65. ¿Y la mitad de 90? 45. 45. Entonces ya tengo 65 y 45. ¿Qué más tienen esos dos números? Quinta no tiene. Tiene quinta, ¿qué es quién? Quinta de 65. 13. Es 13. ¿Y quinta de 45? 9. 9. ¿Puedo simplificar más? Llevamos 13 novenos. ¿Puedo simplificar más, Isabela o Wilson? No puede. No, Juan, muy bien. Efectivamente, desde acá también puedo suprimir o simplificar esos grados. Son las mismas unidades. Listo, entonces solamente me quedaría pi. Entonces, como ven, en la guía se los daba muy explicadito. ¿Cómo debo hacer uno? ¿Cómo debo hacer el otro? Aquí entonces, en este momento, mi solución es 13 novenos de pi. ¿Sí? Vamos para un tercer ejemplo. Menos 115. ¿Me van a hacer el favor? ¿Van a activar cámaras? Que no veo muy poquitas cámaras activadas. Listo. Van a coger papel y lápiz y van a empezar a trabajar. Este, me hacen el favor. En sus cuadernos, y me van a mostrar la solución, pero en sus cuadernos. Listo, menos 115 grados. ¿Cómo hago yo para convertir menos 115 grados a radianes? Pero es una pregunta. Claro que sí, Vidal, cuéntame. Pero es que en la actividad 3 aparecen dos puntos y el tercero no aparece, que es que pasa grado las siguientes radiantes. Pero no aparece en la radiante, está como corto. Está copiado, entonces eso es un error de edición, créanme que yo lo asumo, solamente hagan los dos primeros puntos, listo, porque quedarían ustedes trabajando un poquito más y los que están en físico que quizás no se puedan conectar a las reuniones, trabajando menos, ¿sí? Entonces para no tener esa inestabilidad de actividades, entonces prefiero de una vez aguantarme el varillazo, por así decirlo. Listo, profe. Listo, ¿cuánto les dio? Vi a un Santiago Aguirre trabajando. A Paulina no sé si está trabajando. Recuerden que lo primero que debo hacer es multiplicar por 180. Eso está claro hasta ahí, ¿cierto? Y tratar de que al final sus resultados queden simplificados a la máxima expresión. Sin miedo a equivocarse. Que para eso estamos. ¿Cuánto te dio, Manuela? Menos 31 pi sobre 36. Bueno, vamos a copiar acá. Menos 31 pi sobre 36. Bueno, ¿alguien le dio un resultado diferente? Sí, pero me dio menos 23 pi sobre 36. Menos 23 pi. Sobre 36. Listo, ahí lo tengo. Vamos a iniciar entonces. Esto sería, como él es menos 115, entonces ya sabemos que mi resultado va a dar negativo. Entonces me queda menos 115 grados de pi sobre 180. Y empiezo a simplificar. ¿Qué tienen los dos? ¿Tiene mitad o qué? Quinta. Tiene quinta. Listo.
Quinta es 115. Si yo divido 100 entre 5, ya eso me da 20. ¿Sí? Y si divido 15 entre 5, eso me da 3. Entonces la quinta sería 23 y la quinta es 180. 36. 36. ¿Listo? Entonces eso me da menos 23 pi sobre 36. Manu, ¿te diste cuenta del error? Perfecto. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Número 4. Menos 236. Nuevamente, inténtenlo hacer ahí en sus cuadernos. Y comprobamos respuestas. Menos 236 grados. Mientras yo voy tomando nota de los chicos que van participando. Listo. ¿Cuánto les dio? Profe. Cuéntame, Céspedes. Yo lo hice, pero no sé si está bien. No importa, se vale equivocarse. Para eso estamos. Cuéntame. A mí me dio menos 19 pi sobre 15. Menos 19 pi sobre 15. ¿Quién tiene otro resultado diferente? Profe, yo. A mí me dio menos 118 pi sobre 90. 118 pi sobre menos 190. 118 pi. Menos. Sobre 90. Problema diferente. Cuéntame, ¿cuál? Pero a mí me dio diferente también. Menos bueno, 100. Vamos a mirar ya que tenemos varios. Y me comprueban entonces ustedes ahorita cuando revisemos. Para no quedar como sin espacio aquí en la pizarra. Entonces empezamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es menos 236 por pi da menos 236 grados de pi sobre 180 grados. Y ahí es donde empiezo a simplificar. Pero no olviden que cuando empiezo a simplificar yo lo que hago con el numerador lo hago con el denominador. Entonces si simplifico arriba por 2, abajo también tengo que hacerlo por 2. ¿Listo? 236 tiene mitad. La mitad de 200 es 100. Y la mitad de 36 es 18. Entonces me da 118. Sobre 180, que también tiene mitad, que es 90. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Tienen mitad todavía. La mitad de 110 es 55. Y la mitad de 8 es 4, entonces me daría 59. ¿Listo? O visto de otra manera, la mitad de 100 es 50 y la mitad de 18 es 9, entonces me da 59.
59 sobre 45. La mitad de 90, que es 45. ¿Puedo seguir simplificando? No. No, entonces el resultado es menos, porque es negativo, 59 pi sobre 45. ¿Preguntas hasta el momento? Todo muy claro entonces. Isabela Parra, ya que activaste el micrófono. ¿Cuánto me daría menos, perdón, 328 grados? Veo solamente a Yepes Palacio trabajando y a Manuela trabajando en el cuaderno. Jaymar, por favor, que te vea trabajando. No, sí, señora, y no que están llamando a mi mamá. Bueno, se cree. Moni, estos chicos brillan por tener sus cámaras apagadas. Listo, me faltan todavía muchos por participar. Solamente llevo 4 estudiantes participando. Yo conté 18 jóvenes que ni siquiera tienen la foto. No ve yo. ¿Quién es yo? No vi. Juan Vidales. Juan Vidales, cuéntame, Juan, ¿cuánto te dio? 82 pi sobre 45. Ay, no. Está bien que los números sean feitos, pero tampoco tan allá. 82 pi. A mí me dio igual, profe. Sobre 45. Sobre 45. Listo, ya vi para allá que hay Iriel. Iriel, ¿también te dio lo mismo? Sí, señora. Profe, a mí me dio igual. A mí también me dio Isabela. A mí también me dio igual. Vamos a escuchar a Iriel, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Activa, porfa, tu micrófono. Listo. Entonces sería 328 pi sobre 180. Y sería la dividir en la segunda de cada número. ¿Segunda daría, o cómo le llamo a eso? Es que me hicieron olvidar esos nombres. La mitad. Ajá. ¿Cuánto es de 328 sería 164. Listo. ¿Y la mitad de 180? 90. Y vuelvo a sacar mitad y de 164 daría 82. Y de 90 82. Daría 45. Listo. Listo, perfecto. Sí, ya no puedo simplificar más. No, señora. Este tendría mitad, este tendría tercera o tendría quinta por terminar en 5, ¿cierto? Entonces mi respuesta sería efectivamente 82 pi sobre 45. Listo. Esto no se tiene que hacer en calculadora, se deja así enunciado nomás, porque la próxima temática lo vamos a trabajar, es así, con pi. Listo, en la próxima guía. Vamos a trabajar así con pi. Entonces, aquel que en la calculadora ponga es que eso me da 82 pi. Es más, lo voy a hacer aquí exacto. 82 pi dividido 45. Eso me da 5.72. Ya por ahí ya está fallando. Listo. Así sea esto cierto, a mí me sirve es este valor. ¿Entendido, chicos? Para que no se vayan a poner a utilizar calculadora. Bueno, vamos entonces ahorita a convertir de radianes a grados. Ya es diferente, pero seguimos trabajando prácticamente con la misma fórmula. Entonces, por ejemplo, me piden 21 cuartos de pi, convertirlo
Mire que ahí me lo están dando en pi, o sea que me están hablando de él en radianes, entonces convertirlo a grados. Y ahí entonces multiplico por 180 sobre pi. ¿Listo? Entonces en este caso tendría que, ¿cuánto es 21? Recuerden que en la multiplicación de fracciones se multiplica de frente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, abajo me daría 4pi. ¿Y cuánto es 21 por 180? 3.780. Listo. 3.780 pi o grados de pi, ¿cierto? Grados de pi. Ahora, mire que aquí tengo pi y aquí también, aquí lo puedo simplificar. ¿Listo? Y empiezo entonces a simplificar también. 3.780 y 4, ¿qué tienen? Mitad. Tienen mitad. ¿Cuál es la mitad, Juan, de 3.780? ¿1910? ¿Y será? 1890, no. ¿Cómo lo hago, Paulina? Que no sea en la calculadora. Pues se puede dividir, yo lo dividí, ¿no? Ah, bueno, listo. Resulta que la mitad de 3.700, ¿cuánto es? O hagámoslo separado, para que ustedes traten de analizar eso que se hace cuando están simplificando. Listo, y que lo hagan de una manera rápida sin tener que utilizar calculadora, porque el día de hoy o mañana que estemos ante unas pruebas y que quizás nos corresponda un ejercicio de estos, no vamos a tener el uso de una calculadora. Entonces la mitad de 3.000 es 1.500. La mitad de 700 es 350. Y la mitad de 80 es 40. Eso lo sumo y me da entonces 0, 9, 8 y 9. 1890. Listo. Y 4 tiene mitad, que es 2. ¿Qué más puedo sacar de ahí? Mitad. Mitad. ¿Cuál es la mitad de 1890? 945. Y la mitad de 2. Uno. Uno. Todo número dividido por uno, ¿cuánto me da? Por ejemplo, 945 dividido uno, ¿cuánto me da? El mismo número. El mismo número, 945. Como los pi se cancelaron, el resultado lo tengo que dar en grados. Y entonces ya aquí convertí de radianes a grados. Vamos a hacer otro ejemplo. Listo. Menos 6 pi quintos o menos 6 quintos de pi. Listo. Voy con el primero que me muestre el resultado ahí en la cámara, entonces. Me dicen yo y listo, para poder tenerlo ahí al pendiente. Thank you.
Profe, a mí me dio menos 216 grados. Y Riel. Listo. Profe, me dio lo mismo que Riel. Me dijo Santiago, ¿cierto? Wilson. Ok, Wilson. Wilson, ¿cómo lo hacemos? Después de eso, de poner menos. Ajá. Y pues ya el resultado de la multiplicación entre 6 y 118. ¿Y cuál es el resultado de la multiplicación? 1080. 1080. Pi. Grados pi. Grados pi. Y abajo 5pi. 5pi. Y ya se simplifica. Por quinta. Por quinta. Esto es 216. El pi también se simplifica. Y este tiene quinta 1. Entonces el resultado ahí sería igual a menos 216 grados, ¿cierto? Vamos para un tercero. Menos 100, perdón, 107 45avos de pi. Mire que aquí la cosa está es en simplificar y en recordar hacerlo bien. ¿Cuánto me da 107 por 180? Da 19,260. Listo. Sobre 45 pi. Me faltó grados. Sí. Isabela, ¿qué más hago? Los tengo que simplificar. Listo. ¿Qué le saco a eso, Isabela? No me desactives el micrófono para que lo sigamos haciendo tú y yo. ¿Qué le saco a 19,260? A eso se les puede sacar mi captura, la 40,45, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué le puedo sacar? Pues tercera. ¿Tercera? Puede ser. ¿Por qué puede ser? ¿Quién me dice por qué puedo decir que tiene tercera? Porque termina en 60 y es múltiplo de 3. Listo. Esa es una opción. La otra opción, Juan, es que yo puedo sumar los dígitos y me da un número que está en la tabla del 3. Vamos a ver. 1 más 9, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. El 18 está en la tabla del 3, efectivamente. Listo. Entonces, tiene tercera. La tercera de 19,260, ¿cuánto es? 6,420, correcto. Listo. Y tercera de 45. 15. Muy bien. ¿Qué más puedo sacar ahí? Cuéntame. ¿Yo no me puedo saltar directamente la tercera para sacarle quinta? Lo puedo hacer. Porque es que a mí me dio esto, 3,852 sobre 9. Vamos para allá. Mira que en este caso tiene quinta, ¿cierto? Recuerden que en matemáticas, en muchas ocasiones, el orden de los factores... Altera el producto. Bueno. Aquí estamos haciendo eso. Yo no soy docente de que lo tienen que hacer en orden. No. Usted lo hace por la regla de, o el criterio de divisibilidad que más recuerde. ¿Sí?
o hágala por la fase. Entonces vamos a comprobar, Isa, que si yo lo hago primero con quinta, luego con mitad, voy a llegar al mismo resultado. ¿Listo? ¿Aquí qué puedo sacar? Tercera. ¿Cuál es la tercera de 6,420? 2,140. 2,140. ¿Y la tercera de 15? 5. 5. 5. ¿Aquí qué tiene? Quinta. Quinta de 2,140, que es 428. 20. Listo. Y quinta de 5, que es 1. Entonces el resultado, pi se cancela con pi, y el resultado me quedarían 428 grados. Listo. Isa, ¿te dio lo mismo sacando quinta, quinta y mitad? Sí. Me imagino que sí. Listo. Vamos para un cuarto ejemplo. 11 décimos de pi. Profe, mi medio 198 grados. ¿Cuánto? 198 grados. Bueno, expliquemos por qué. Sí, señora. Pues la multiplicación de 11 décimos pi por 180 pi da igual 11 por 180 da 1980. Y sí. Abajo sería 10 pi. Igual, pues ahí yo lo que hice fue dividir restando los ceros y sería 198 grados, restando el pi también. Claro que sí, Riel. Tú dices restando los ceros, ¿cierto? La sí, cosa señora. Es que no estás restando ceros, así quitándolos a los Swanfonson, a lo porque yo quiero, no, le está sacando décima, ¿sí? Al eliminar esos ceros le está sacando décima. Es lo mismo que si yo le saco quinta y luego le saco mitad, o si yo le saco mitad y luego le saco quinta. ¿Listo? Entonces yo le puedo sacar décima y efectivamente llego más rápido a mi resultado que son 198 grados. ¿Listo? Sí, señora. Claro, ¿le sacaste primero qué? Yo le saqué la mitad y luego quinta. Correcto. ¿Y cuánto es 5 por 2? 5 por 2, 10. Eso mismo le sacamos aquí con Iriel. Listo. Entonces, por eso les digo, en muchas ocasiones lo podemos hacer diferente, pero siempre vamos a llegar a la mitad si estamos haciendo bien nuestros ejercicios. Listo. Un quinto y último ejemplo. Entonces tenemos menos 109 centavos de pi. Recuerden que todos esos procesos deben de estar en el cuaderno. Hay muchos chicos que me entregaron la guía cero y solamente ponían el resultado. Listo. Así como también muchos no me compartieron el documento en Drive. Entonces tengan en cuenta todo eso.
No, a mí me dio 327, menos 327 sobre 1 pi. Menos 327 sobre 1 pi, o sea, 327 sobre 1, sobre pi. Vamos a mirar. Pero recuerda que es conversión de radianes a grados. Entonces ya ahí tengo algo mal en la respuesta. Que sería menos 327 grados. Listo. ¿Por qué la respuesta de Juan está con un error? O sea, da 327, pero ¿por qué tiene un error? Porque está sobre pi. Sobre 1. O sea, nunca se puede ser sobre 1. Ok. Daniela, activa tu micrófono, por favor. Daniela Céspedes. Céspedes a la 1. Está presente pero ausente a las 2. Listo. Isa, ¿qué hago aquí entonces? O Iriel, cualquiera de las 2. Se supone que tenía que cancelar pi. Tenía que cancelar pi. ¿Pero cuánto me da esto de 100, menos 190 por 180? Perdón, menos 109. Menos 19.620. Sobre 60. Listo. ¿Qué tiene? Mitad. Uh-huh. Y mitad de 19.620. 9.810. 9.810. ¿Y la mitad de 60? 30. 30. Listo. ¿Qué más tiene? Mitad. Tiene mitad. Yo podría decir que tiene tercera. Yo diría que sí. Ana Sofía, cuéntame, una que se suma. ¿Por qué tiene tercera? Porque al sumar el 9, el 8 y el 1 da 18. Y abajo da 3. Listo. ¿Cuál es la tercera entonces de 9.810? 3.270. Y la tercera de 30 es 10. ¿Qué más puedo sacar ahí? Yo podría decir que le puedo sacar décima de una vez porque yo ya sé que tiene décima, ¿o qué? Sí. Sí, que sería como dijo la otra compañera, algo así como simplificar esos ceros, ¿cierto? Porque terminan en cero los dos. Entonces me daría 327 grados. Vidales, ¿por qué 327? Porque recuerda que estos pi se van a cancelar. Se simplifican por ser los mismos arriba y abajo. Entonces la única unidad que me queda es pi. Yo no puedo tener en mi respuesta menos 327 grados y abajo pi. ¿Sí? Si ya esta se supone que es mi solución final. Esto no lo puedo tener, esto parece como un error. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Chicos, preguntas hasta el momento. Eso es lo que hay en la actividad número 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ninguna pregunta. ¿Quién dijo yo? Levanten la manito. De los que llegaron tarde. No. Ay, qué juicio. Moni, te cedo el espacio. Profe. Cuéntame. Evelyn. ¿Uno cuándo puede eliminar los ceros? Los ceros cuando el de arriba, tanto numerador como denominador, terminan en ceros. Listo. Y le estoy sacando décima. Bueno, gracias. Con mucho gusto, Evelyn. Bueno, chicos, muy buenos días. Ya sé cuántos hay. En décimo uno hay 40 y en décimo dos hay 39. O sea que tenemos un 80% de asistencia, Viviana. Ya nos toca mirar lo de las cámaras. Aquí observando,
solamente hay uno. Ay, o sea que el otro se salió. Que no tiene, no, pues no aparece como si tuviera micrófono. De resto, todos tienen micrófono y cámara. Muy pocos, pues, cámara encendida, pero ahí están. Ahí están, pues, ellos conectados. Ya falta mirar qué decisiones vamos a tomar dentro de la institución para mirar que ellos deban prender la cámara y poder ver qué es lo que están haciendo, que es importante para no sentirnos tan solos. Bueno, en la guía que se les compartió esta vez, se habla sobre la administración financiera. Y ese tema me gusta porque a aquellos que les gusten las matemáticas o quieran trabajar con el dinero, hay tres, yo conozco tres carreras en las cuales se pueden especificar, no sé, no es el término, estudiar. Entonces existe administración, economía y contabilidad. La economía embarca a la administración y a la contaduría. Y en el tema entonces, como la administración financiera es el manejo eficiente del dinero, vamos a ver lo relacionado, las características de estos. Pero en un momento yo les comparto pantalla. Es aquí. Aquí. Y viene un poco de locuras, pero yo no quiero que hagan locuras, sino esto. Listo. Entonces, les contaba que la administración financiera hace referencia al manejo inteligente del dinero. Y ese manejo inteligente del dinero es importante porque podemos saber si nuestro negocio, que es lo que estamos hablando, tiene rentabilidad y también tiene liquidez. Dos aspectos importantes para que nuestro negocio pueda seguir funcionando. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la rentabilidad y a qué se refiere la liquidez, que eran uno de los puntos a solucionar, creo que en la guía número 0 que se les compartió? ¿Alguien sabe? Sí, rentabilidad es como el porcentaje, pues se habla en porcentaje, pero es algo que es como el capital lo que se invirtió, por así decirlo. La rentabilidad. Sí. Listo. ¿Y la liquidez? Es como una capacidad de activos y propiedades. ¿Saben una cosa? Yo no alcanzo a mirar quién me estaba hablando. Viviana, ¿sabes? Iriel Ayala. Iriel Ayala. Iriel Ayala, Osorio. ¿Iriel de qué grado es? 10-1, ¿no? 10-1, sí, señora. Bueno. Qué bien, señorita Ayala. La rentabilidad, entonces, es esa ganancia en porcentaje que se tiene del negocio. Y la liquidez, con los activos que tengamos, nos va a permitir pagar deudas o seguir funcionando. Hay unos factores de éxito en el manejo de las finanzas y yo quiero que María José Alzate. María José, ¿estás por ahí? Sí, señora. María José, ¿nos lees por favor lo que hay allí? ¿Alcanzas a mirar la diapositiva? Sí, profe, todas. Sí, hay cuatro factores. Empecé tener un capital de trabajo. Tener un capital de trabajo. Cantidad de recursos de corto plazo que requieren una empresa para la realización de sus diferentes actividades de negocio. Listo. Realizar un presupuesto. Cantidad de estimar los ingresos y los egresos que habrán de realizarse en un lapso de tiempo. 3. Controlar. Significa calcular con anticipación los saldos en dinero a partir de los ingresos y egresos programados durante un tiempo determinado. Dichos saldos deberán siempre exceder los egresos. Perfecto. Mantener una buena facturación. Tener ingresos estables por concepto de las ventas de los productos o la prestación de servicios durante un tiempo determinado. Muchas gracias, María José. María José, ¿qué décimo eres?
María. Hola, profe. ¿De qué décimo eres? ¿Uno o dos? Del dos. Listo, muchísimas gracias, mi reina. Bueno, entonces, con lo que acabo de leer María José, siempre los ingresos deben superar los egresos, porque si sucede lo contrario, usted va a tener un déficit y eso quiere decir que su negocio no le está funcionando, o sea que debe replantear. Listo. Dentro del... lo que se les compartió, se hablaba entonces del control legal de esas finanzas. Existe en Colombia el Código de Comercio. Consultando, ese Código del Comercio está desde 1971 en el decreto 410 y se le han ido haciendo unos ajustes. El ajuste más reciente es de 1992. No encontré otro, pero me imagino que se van haciendo porque como los aspectos van cambiando a través del tiempo, entonces se van ajustando. La superintendencia financiera nos ayuda para vigilar que los estados financieros que están presentando las empresas realmente corresponda a lo que hay en realidad. Y la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, recauda todos los tributos o cargas fiscales que hacen las empresas y las personas naturales según las actividades económicas que ejercen. Listo. Para ese manejo contable es importante la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Señor Juan Esteban Urueña. Juan Esteban. Vivi, ¿me colabora? Guadalupe. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Guadalupe, listo. Profe, para mí la contabilidad sería como mantener un registro de los ingresos y los egresos, como decía la compañera ahorita. Listo, entonces lee lo que está ahí en la diapositiva, por favor. La contabilidad es una disciplina que permite de manera organizada registrar los movimientos del dinero de la empresa con el fin de tener control en el manejo del capital y demás operaciones en la que está incurrida durante el desarrollo de sus actividades. Entonces, como bien lo decías, esa contabilidad nos va a permitir mirar qué es lo que entra a la empresa, que son los ingresos, y qué es lo que nosotros estamos invirtiendo o financiando, que van a ser los egresos, ¿sí? Y en esa contabilidad, entonces miramos que están los estados financieros. ¿Cuáles son los principales estados financieros? Los cuatro que ustedes ven ahí. El balance general, estado de pérdida de ganancias, el estado de capital contable y el estado de origen y aplicación de fondos. Y les traje dos ejemplitos. Aquí está el primero, es el balance general. Y en el balance general entonces se colocan los activos, el pasivo y el patrimonio sería restar los activos del pasivo. Y también así de forma pequeñita que ni yo alcanzo a mirar, está un estado de ganancias y pérdidas. También incluye los ingresos, los gastos en la operación y otros ingresos. Después vamos a ampliar este tema de manejo contable en la guía número 3 para que lo trabajemos más específicamente. ¿Listo? Bueno, hay unos beneficios de esos análisis financieros que les van a permitir a las empresas acceder a unas cosas dentro del sector financiero. Sara Bermúdez. Sara. Otra ausente. La profe. Guadalupe. Hola, Sara, ¿cómo estás? Sara. Bien, ¿y usted, profe? Gracias a Dios, muy bien. Sara, ¿de qué décimo eres? Décimo uno. Décimo uno. ¿Nos lees, por favor, los beneficios del análisis financiero? Nada. Garantiza la supervivencia del negocio, evita los riesgos de pérdida o insolvencia.
Siga. Pero calmadita. Se puede tener. Se puede tener un mejor control de los gastos, aumenta la posibilidad de mayores utilidades, mantiene un crecimiento uniforme de las utilidades. Sí. Se puede competir eficientemente, permite ganar una mayor participación en el mercado. Agrega valor a la empresa. Listo, señorita. Muchísimas gracias. Guadalupe, ¿tú de qué décimo eres? Voy a dejar de compartir esta. Décimo dos, profe. Décimo dos. Muchísimas gracias, Miguel. Listo. Pues ahora les voy a compartir el video sobre importancia de la administración financiera. ¿Yo por qué no veo eso? Ese video está en aquí. Compartir. Pero no es ese. No es ese. Es este. ¿Listo? No. Antes de hablar de la administración financiera, debemos saber qué es este concepto. La administración financiera básicamente se ocupa de todas las decisiones que todas las empresas toman con relación a su flujo de efectivo. Muy bien, pero ¿qué aspectos es lo que debe estudiar la administración financiera? Básicamente son cuatro. La primera, obviamente, son las actividades de inversión, es decir, aquella cantidad de recursos destinados a adquirir activos, es decir, la parte izquierda del balance. Aquí pueden estar activos reales, es decir, activos productivos como maquinaria, inmuebles, equipos, inventarios, entre otros. También pueden ser las inversiones en activos financieros como cuentas por cobrar y demás documentos equivalentes a este tipo. Y por tercero tenemos otros títulos dedicados a depositar esos excedentes de liquidez que quedan en una compañía. Como segundo aspecto tenemos la financiación. La financiación tiene que ver básicamente con el lado derecho del balance y nos indica cómo va a financiar la empresa aquellos recursos que va a invertir. Como tercero está la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, básicamente estamos hablando del uso del capital del trabajo neto operativo, es decir, manejo de todo qué tipo de rubros en el balance, como inventarios, cuentas por cobrar y demás cuentas operativas. Y además, saber manejar mucho lo que es el sistema de rotaciones para que la empresa no se quede líquida en su operación. Y por último, tenemos los usos de las utilidades que se deben básicamente, una parte se deben reinvertir y otra parte se deben transferir a los socios por el mecanismo de dividendos. Muy bien, entonces, ¿qué hace un director financiero, un tesorero, un administrador financiero, un gerente financiero en una organización? Básicamente tiene que saber dos cosas. La primera, tiene que conocer mucho por lo que es la ciencia y el mundo financiero. Háblese de inversiones, de mercados financieros, de instituciones, entre otros, porque el financiero debe entender básicamente la perspectiva y la óptica que tienen sus inversores y sus acreedores financieros. Y como segundo, pero no menos importante, saber la distribución del EBITDA. Cuando hablamos de la distribución de la EBITDA, me debe alcanzar básicamente para cinco cosas. La primera, obviamente, para reponer el primero que tengo, mi capital de trabajo neto operativo. Me debe servir para expandir mi planta, es decir, para comprar mis activos. Me debe servir para atender el servicio de la deuda, es decir, para pagar los intereses más el capital. Me debe servir para pagar impuestos y además para repartir utilidades a mis socios. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por la atención. Hasta la próxima. Bueno, ese era uno de los primeros que le quería compartir. Pero entonces, como ustedes están en décimo, hay quienes están buscando, hombre, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué me gusta estudiar? Entonces les recomiendo a aquellos que les gustan las matemáticas, que eso es un mundo todo chévere, todo bacano, esto de ser
un administrador financiero. Vean las características de ese administrador financiero que es para manejar. Si alguno de ustedes tiene en la casa, la familia, que tenga su empresa, maravilloso estudiar para organizar y administrar esa empresa de su familia. Si son ustedes los que tienen su negocio, que es la pretensión, que ojalá todos salieran ustedes con un negocio, entonces para que lo hagan de la mejor manera. Entonces les comparto este de administrador financiero. Voy de nuevo con esto aquí. Listo. Con respecto a la actividad que se plantea en la guía sobre emprendimiento. Nadie. Tan bellos ustedes. Chicos, hablen. No me voy a... Ay, esta no es. Ah, aquí. A ver, aquí. Yo veo. Entonces, en la actividad, después de realizar la lectura, es responder los siguientes interrogantes. ¿Por qué se puede afirmar que los estados financieros permiten tomar decisiones sobre el futuro, de una empresa? Si tuvieras una empresa funcionando, ¿a cuál de los cuatro factores de éxito mencionados les daría prioridad y por qué? Y la última, ¿qué tipo de relaciones debe establecer una empresa con entidades como la Superintendencia Financiera y la DIAN? Son sencillas, fáciles de responder. Bueno, niños, entonces, ¿ninguna duda? No. No, señora. Muchísimas gracias, Iriel. Ah, yo creo que es Iriel. Ya. Listo, Iriel. Muchas gracias. Listo, señorita Viviana. Listo, vamos a entonces a la asistencia, ¿no? Yo ya puse ahí, van a empezar primero los de 11. Listo, ya les vamos a activar el chat entonces, pero recuerden, solo 11. Tienen sí. 2 minuticos para eso. Ay, esperen un momento. Décimo uno, vamos a ver que no haya ningún infiltrado por ahí, pues. Alejandro Guzmán, ese 10 arroba qué.
¿Es el 10.1 o el 10.2? Yo no conozco 10 arroba. Profe, yo tengo una duda de la actividad 3 de matemáticas. Cuéntame, actividad 3 de matemáticas. El primer punto dice que uno debe expresar los ángulos en una circunferencia, en la siguiente circunferencia. ¿La circunferencia lo hace uno mismo ya que ahí no aparece? El primer punto de la actividad 3, ¿me estás hablando? Sí, señora. Pues que la actividad 3 dice, expresa en grados y radianes todos los ángulos, el primer punto. Sí, es abajito ya al final, dice, debes expresarlos en la siguiente circunferencia, pero no aparece ninguna circunferencia, ¿uno ahí lo hace uno mismo? Sí. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Listo, vamos con 10.2. Son 39. Había faltan 20 por poner esa asistencia, muchachos. Faltan 17 de los 39 que son. Listo, un minuto más para que pongan las asistencias. 10.2, por favor. Pues que habían 68. Ya se han ido saliendo algunos. Sí, hubo dos o tres que entraron una hora después, Viviana. ¿Los tienes ahí? Tengo uno, me acuerdo de uno. Yo le paso el dato ahorita, para pasarle el dato a los que participaron ahorita en emprendimiento y el que entró una hora tarde, sí, para no... Yo de matemáticas y emprendimiento que hayan participado tengo 9, que soy yo la que califica la guía, entonces para tener en cuenta esa participación. Uh-huh. Tengo 9, ¿tú también? No, yo solamente anoté los de emprendimiento, qué pena. Ah, bueno, eran 3. 4. Ana Sofía, María José, María Guadalupe y Sara Bermúdez. Ay, mira los que yo tengo. Iriel Ayala. Ah, sí, sino que Iriel yo ya la tenía en matemáticas, por eso no la volví a poner. Esta niña, María Alzate, Guadalupe, de 10.2, y Sara Bermúdez, de 10.1. Esas. Listo. Bueno, chicos, no siendo más. Chao, profes, gracias. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, profe, gracias, hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego, chao, feliz día. Gracias, hasta luego. Vivi, no sé qué hacer, si pausar o detener, o cierra. Pues... cerremos para que no tengamos problemas, ¿sí? Bueno, sí. Chao. Chao.